Buenas, bienvenido al canal otra vez. Por favor, suscríbase, deme un like y active la campanita. Se lo agradezco. Estamos a 18 de noviembre y quiero decirle que este carro ya va para la basura. Miren cómo está este carro. Es un Ford Explorer del 2000 y ya va para la basura. Quiere decir que este carro hoy va a ser chatarra. Viene una grúa inmensa, lo aplata y lo hacen chatarra. Increíble, caballero. Y arranca, yo lo traigo de mi casa hasta aquí. Este es el lugar final de que va a pasar este carro. Y ya, llegó a su destino final. Es un Ford Explorer, una marca reconocida. Y pues ya, allá tenemos otro Hyundai. Ahí tenemos Hyundai, es de un amigo mío, el negocio. Este yo decidí ya traerlo al basurero. Por este carro me van a dar... Aquí viene el tractorcito, que ahorita lo va a llevar para... Me va a ayudar con el proceso. Pero como el carro arranca todavía, el carro todavía arranca. Y pues ya, nadie lo compra. Yo no lo quiero manejar más. Y llegó a su destino final, caballero. Increíble este carro. Y arranca. Lo que pasa es que yo estoy grabándolo con mi celular y no puedo... Pero sí puedo ir adentro y enseñarle... Que está bien, ahí lo oyen el motor arrancándolo y todo. Increíble, en Estados Unidos, caballero. Este es el mejor país del mundo. No me interesa lo que digan otra gente. Yo he estado en muchos países, en Alemania, he estado en Canadá. Y vivo aquí hace 24 años. Increíble que en este país se bote este carro. Y va completico para chatarra. Aquí viene el otro, mira, un Hyundai. Ahí lo tenemos. Bueno, espero se suscriba al canal y por favor me da un like. Dios lo bendiga y pasen bonita Navidad. Y otra vez estamos 18 de noviembre del 2020. Voy a ver si acelero para que oigan el carro. Este es el carro. Aquí le tengo el pie puesto para que vean. Ahí lo oye. Increíble, caballero, en Estados Unidos de América. Mejor país del mundo, no hay otro. Pues ahí lo tienen. En otro país este carro, ni siquiera hay que pintarlo. Es un carro normal. Entonces, ¿qué pasó con este carro? Le sacamos el mofle, que aquí le dicen Carla Converte. Y vendimos el mofle en $700. Como lo ven, ahí abajo no tiene mofle. Le vendimos el mofle a otra persona. Y traímos el carro sin el mofle, por eso hace esa bulla. Porque el mofle pues vale más que el carro. El mofle tiene cosas dentro que cuestan mucho. Sí. Bueno, gracias, espero les guste, por favor ayúdenme. Y pasen un bonito día.